Imparable criminalidad. Casa de Gobierno, reunión de empresarios. Hola, ¿qué tal? Les informa Ani Matamoros. Estos son los avances de 11 Noticias para este miércoles 7 de agosto. Una jornada de violencia se registró en San Pedro Sula. Cuatro personas murieron en distintos hechos de violencia en esa ciudad industrial. En Casa de Gobierno, nuevos embajadores de Guatemala, Malasia e Israel presentan sus cartas credenciales al mandatario Porfirio Lobo. El director de la DEI, Mario López, se reúne a puerta cerrada y de urgencia con representantes de la empresa privada tras haber denunciado que empresarios intentaron sobornarlo. Estas y otras importantes informaciones usted las podrá ver hoy en la emisión de 11 Noticias Mediodía.